Hola equipo Pers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores, regalaré la nueva Army Boom de BTS. Y BitHit presenta las nuevas sedes de Hype. Anteriormente, BitHit Entertainment realizó una presentación de la nueva marca a través del canal de YouTube, BitHit Labels. A través de la presentación, la compañía anunció su nuevo nombre Hype, que simboliza conexión, expansión y relaciones. El 22 de marzo, BitHit Entertainment se mudará a la nueva sede de Hype, que se encuentra en Yeonsang, Seúl. Es un edificio de 19 pisos con 7 pisos adicionales bajo tierra y cubre aproximadamente 60.000 metros cuadrados de espacio y alberga a más de 1.000 empleados y ejecutivos. Bueno, serían como 6 hectáreas. El interior del edificio consta de una sección de producción de entretenimiento, una sección de oficinas y una sección de bienestar de empleados. Además, habrá un museo en el sótano que está abierto al público. Con un concepto Nomad Hyper, la nueva sede no solo se adaptará a las diferentes necesidades de los empleados, sino que también les permitirá reunirse y dispersarse fácilmente con proyecto por proyecto. Más que una decoración excesiva, el edificio se centra en la funcionalidad. En consecuencia, el edificio se convierte en un espacio donde las personas se unen o se colocan juntas. Busca una oficina móvil en forma de varios espacios y un sistema de asientos autónomo. Es posible cambiar el tamaño de los espacios de trabajo con un bastidor móvil que se mueve con facilidad y los empleados podrán modificar libremente el espacio de trabajo y reunión en función al número de participantes y el tipo de proyectos. Del segundo al sexto piso se encuentran las instalaciones de producción de entretenimiento que incluyen estudios de cine, danza y producción para cada agencia. El séptimo piso es un área especial para almacenar diferentes suministros con el fin de mantener el ambiente de trabajo agradable. Los pisos octavo al décimo albergan el espacio de oficinas donde se han instalado escaleras interiores cada tres pisos. Esto se hizo para facilitar que los empleados se desplacen desde cada piso, así como crear un entorno en el que se puedan comunicar con mayor libertad. Seis pisos tienen bibliotecas, salones y tres pisos tienen gimnasios. ¿Tantos gimnasios? ¿Tantas bibliotecas? En el piso superior hay un auditorio, una cafetería y un jardín que se crearon para mejorar el pensamiento y la comunicación. La cafetería ha colocado especialmente con la marca de café de Fritz para brindar una experiencia de café única. Hay alrededor de 200 abedules en el jardín que se llama Combo Peine, lo que significa que los empleados puedan peinar sus mentes y sus pensamientos. La CBO, directora de marca, Min Hee Jin comentó, el espacio crea actitud y la actitud crea valores y culturas. Hemos creado un espacio de diversidad para cada empleado para que pueda inspirarse y sentirse cómodo. Y creamos una cultura de trabajo libre en este espacio que creará nuevos valores para la empresa. ¿Qué opinas de este nuevo edificio? Esperemos que luego nos den un tour. Yeon de Brave Girls se casará. Si bien Brave Girls hizo su debut a mediados del 2011, la información actual que consta de que Yoonjong, Eunji, Yuna y Minhyuk se agregaron al grupo en 2016, 2021 marcará su quinto año como artistas. Aunque Brave Girls de repente se disparó en popularidad, ¿sabías que antes había otros 6 miembros? Recientemente se anunció en las noticias que la integrante de la alineación debut, Eunhyung, estaba a punto de casarse, mientras estaba lista para convertirse en la novia ruborizada. ¿Pero qué pasa con los otros miembros? Número 1, Eunhyung. Como se mencionó, Eunhyung se está preparando para su próximo matrimonio. Eunhyung fue la líder y vocalista principal del grupo. Ahora es instructora de pilates. También es sobrina del actor Shin Ha-kyung. Habiéndose especializado en ballet, Eunhyung era una rara joya en la industria y se casará en mayo del 2021. 2. Yejin. Yejin dejó el grupo debido a sus estudios en el extranjero, pero luego reveló que la verdadera razón fue por su manager. Ella reveló que su gerente conducía imprudentemente mientras jugaba en el auto, lo que la hizo renunciar por un temor por su vida. Ahora que trabajaba como modelo independiente y presentadora de espectáculos, también ganó Miss Korea Seoul durante sus estudios en el extranjero. 3. Seoha. Seoha se convirtió en un youtuber altamente suscrito. Comenzó a transmitir en Afreka TV antes de hacer el cambio. Ahora tiene más de medio millón de suscriptores en YouTube. 4. Hyerang. Hyerang tiene varios trabajos actualmente como editora de videos, creadora de contenido y bailarina. Recientemente hizo la coreografía de Oh My God de G-Idol. 5. Yojin. Yojin lleva una vida como una persona normal. Ella no revela muchos detalles sobre su vida y carrera actual, eligiendo actualizar a los fanáticos con selfies. 6. Hyun. Hyun es ahora una famosa TikToker y tiene más de 5 millones de seguidores en la plataforma. Hyun operaba una transmisión de Twitch para juegos y luego pasó a TikTok, donde encontró la fama. Ella operaba bajo el nombre de Dalha, que es una forma abreviada para Running Hyun en coreano. Parece que las chicas aún están unidas. La formación original de Seoha, Hyunjun, Yejin y Hyerang se han reunido recientemente para celebrar el matrimonio de Eunhyung.
Parece que todo está bien y cada miembro tiene el éxito por derecho propio incluso después de dejar el grupo. Y Hyeri de Girls' Day una vez salvó a Rosé de Blackpink de que le tomara una foto sin permiso. En un reciente episodio de JTBC, The Knowing Bros, Hyeri de Girls' Day y Rosé de Blackpink revelaron su actividad favorita, el ir al mercado de pescado y atiborrarse de pescado y mariscos frescos. Un día como de costumbre, Hyeri y Rosé se reunieron para comer unos cangrejos marinados en el mercado mayorista pesquero de Nora Jin, al que yo fui y tengo un video de ahí, por si quieres ir a verlo. Y como hacen los mejores amigos, los dos se sintieron cómodos y se entregaron completamente a la fiesta. Oh, en serio, nos estábamos atiborrando de mariscos como lamernos los dedos y esas cosas. Fue entonces como Hyeri notó un grupo de extranjeros cenando en una mesa diferente, tomándose fotografías. Rosé también se dio cuenta de que podría haberse tomado algunas fotos no deseadas y le preguntó a Hyeri qué debía hacer. Si bien como las idols de K-pop que son, ni Hyeri ni Rosé son tímidos frente a las cámaras. Decidieron en ese caso que se sentirían incómodos con que les tomen fotos sin consentimiento. No es como si posáramos para la foto, ¿sabes? Estábamos literalmente ocupadas llenándonos la cara de comida. Realmente no queríamos que nos fotografiaran así. Luego Hyeri le pidió a Rosé un rápido inglés 101 antes de partir para enfrentarse a los extranjeros. Aunque totalmente sorprendida, Rosé se enamoró por completo de cómo Hyeri manejó la situación. Se levantó de repente, así que yo estaba como, ¡oh cielos! ¿Qué estás tratando de hacer? Ella se acercó y preguntó, discúlpame, ¿hiciste una foto? Ella me preguntó cómo decir esas cosas, así que pensé que iría a preguntar en voz baja, pero no, puso las manos a la obra. Yo estaba como, wow, Daebak, ella es alucinante. Rosé afirmó que gracias a Hyeri los extranjeros se disculparon de inmediato por tomar las fotografías sin permiso y que las borraron. Hyeri agregó, ya sabes, con las redes sociales y todo eso es un poco arriesgado que te tomen fotos de esa manera. Puede generar demasiada controversia. Además, mi mejor amiga es una superestrella mundial, así que tuve que actuar. ¿Dónde nos dejó esto? Deseando que esta amistad sana y absolutamente adorable dure siempre y para siempre. ¿Y esta chica está envuelta en rumores de citas con dos idols? Yokono Sumire, miembro de NMB48, se ha encontrado en medio de un escándalo potencialmente complicado. Un medio de comunicación japonés informó que el integrante del grupo de chicas fue capturado saliendo de dos hoteles diferentes en dos ocasiones diferentes, con dos idols masculinos diferentes. Parece que era un poco poliamorosa, un poco multifandom. El primer idol masculino involucrado es el miembro de Kanyani 8, Yokohama Yu. Yokono Sumire y Yokohama fueron fotografiados saliendo juntos del mismo hotel, lo que normalmente es un interés periodístico por sí solo. Las citas dentro de la industria del entretenimiento, específicamente en los países asiáticos, siempre se han visto de manera negativa. Esto es especialmente cierto cuando se trata de miembros populares de grupos de idols. Las fotos de los hoteles no solamente conmocionaron a la nación, sino que la diferencia de edad también contribuyó a la situación general. Yokoyama Yu tiene 39 años, mientras que Yokono Sumire solo tiene 20 años. Solo 6 días después, el factor de impacto aumentó cuando se vio al miembro de NMB48 saliendo de un hotel diferente con un hombre diferente. Esta vez, Yokono Sumire fue visto con Fukumoto Taisei, quien también es miembro de un grupo de chicas idols A-Group. Quizá lo que hace que toda la situación sea aún más sorprendente es el hecho de que los tres idols están bajo la misma agencia. Este escándalo no solamente sacudió a Japón, sino que también ha conmocionado el camino en el extranjero hasta Corea del Sur. Yokono Sumire ha logrado acumular seguidores con el público coreano debido a sus lindas imágenes, lo que resulta en incredulidad entre sus fans coreanos. Desde que la noticia se hizo pública, Yokono Sumire ha sido tendencia en varios portales en línea japoneses diferentes. Sin embargo, la etiqueta de entretenimiento de los tres idols aún no ha hecho una declaración oficial sobre esta situación, lo que deja a los fanáticos preguntándose sobre la verdad. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añón!